este año es un año muy importante, que es el año donde encerramos un ciclo de grandes eventos. Es un año que invitamos a Fitur y a todos que están, todos los parceros que vienen, 40 cooperados de nosotros, que juntos invitamos a que vengan no solamente a Río de Janeiro, que está presente, evidente, pero a los otros destinos turísticos en Brasil, porque tenemos, bueno, los Juegos Olímpicos y tenemos un país que en este momento en especial está más barato. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para que la gente venga a Brasil y se vaya a otras ciudades de Brasil, como se pasó en la Copa del Mundo, donde 491 ciudades fueron visitadas por lo más de las 12 de la Copa del Mundo. Entonces esperamos que la gente venga a ver a Brasil y que viaje internamente en el país. Se cambia la imagen de un país sobre los límites de unos clichés de uno, dos, tres lugares, y se lleve con la conciencia de que es un país de dimensiones continentales que tiene muchas latitudes. Ecuatorial, el clima tropical, subtropical, temperado, y tenemos muchas culturas diversas y muchos destinos a hacerse conocer, que son destinos muchas veces misteriosos porque no hacen parte de la cultura de los grandes turismos, pero que con los grandes eventos se descubre, como por ejemplo Bonito en Pantanal, como Florianópolis en Santa Catarina, como lugares nuevos que se descubre en el nordeste, lejos de las capitales, de Ceará, de Río Grande del Norte. Entonces yo creo que es un país que se revela, que se conduce en otros niveles de conectividad, en otros niveles de digitalización de la información, y esto abre oportunidades no solamente para destinos diversos, como para muchas pequeñas y medianas empresas brasileñas en los sectores de turismo, y creemos nosotros permite una integración económica con inversión internacional que a nosotros nos interesa muchísimo, sobre todo ahora que tenemos una buena imagen en el exterior. Es la imagen más fuerte entre todos los países latinoamericanos, comprobablemente es Brasil, pero de todos los grandes eventos, puede ser un BRIC, puede ser un país con mucha música, muy grande, pero es un país que necesita hoy esta integración con la cadena productiva del turismo internacional, que empezó fuerte con los aeropuertos, con la participación del aeropuerto de Suiza, con el aeropuerto de Singapur, con el aeropuerto de Argentina. Eso queremos que se pase cada vez más naturales, porque el Brasil es el más grande potencial natural existente en el planeta. Eso dice el Foro Económico Mundial hace 3 años. Y en niveles culturales estamos por el mismo Foro Económico Mundial, donde España es el primero en competitividad. Estamos en la octava, es 8 posiciones, ¿verdad?, en términos culturales. Entonces, para el turismo de lujo hay grandes oportunidades. Yo creo que hay festivales interesantes, el Festival de Literatura de Paraty, hay posadas importantes de lujo en esta región. Florianópolis tiene, Santa Catarina tiene productos que están en el mercado.
inversiones de 500 millones de dólares y 85 mil entre policiales y soldados que van a cuidar de esto, del tema de seguridad. Al final, el tema de seguridad no es solamente un problema de Brasil, es un tema en toda parte. Entonces, es una lucha no solamente por el turismo, sino que una lucha de búsqueda de seguridad por toda la sociedad. Entonces, es un interés permanente de la sociedad brasileña y del gobierno. Yo creo que los Juegos Olímpicos, se puede empezar por ahí, se puede empezar por irse a los Juegos Olímpicos y visitar muchas partes diferentes de Brasil. Y yo creo que una ventaja para nosotros es que el medio digital, donde estamos nosotros ahora hablando, permite conocerse la variedad, la diversidad de Brasil antes de viajar. Entonces, yo creo que sin hacer favor a una región o otra, porque es un país muy grande y mi posición es nacional, aunque yo sea de Florianópolis, Santa Catarina, ¿no? La cultura, hay un país de grandes proporciones, que es un continente. Entonces, venga no solamente una vez, venga muchas.